hombre de... de un coraje, pero... yo creo que cualquiera no hace. Hasta las últimas consecuencias con el compañero presidente. Eso es lo más lindo y es el ejemplo más grande que nos han dejado. Es el legado más importante. Que no fueron en vano sus palabras, don Salvador. Don Salvador para mí es todo. Mis ganas de vivir. Pero siempre lo voy a dar en mi corazón, con mucho amor. Siempre. Fueron los días, los mil días más maravillosos de mi vida, hasta que me muera. Eso es lo más lindo que tengo. ¿Cierto, compañero? Ernesto, amigo de la universidad, siempre tuvo la virtud de hablar y de vivir con más pasión que los otros. Hoy día es profesor, también es uno de los personajes de la batalla de Chile. Yo desde niño sentí siempre, Patricio, que estaba en el medio de una gran aventura. Te juro, yo siempre sentí que la vida era una gran aventura. Y nos encontramos en el pedagógico. Yo me acuerdo que tú habías escrito un cuento de ciencia ficción. Y del tramo final de la batalla de Chile sobre la participación. Y fuiste al norte, yo había renunciado a la universidad y me había puesto a servicio del proceso, era director de relaciones industriales. Los repuestos que faltan los inventan los compañeros aquí. Hacen las piezas que se necesitan. Bueno, el trabajador tiene un pensamiento concreto, no entiende abstracciones universitarias. El trabajador está cabreado de palabras. Bueno, la gran pasión de mi vida era ser maestro. La gran pasión de mi vida ha sido el magisterio. Pero ahora ha aparecido a nivel del obrero, del trabajador, en la sección, aquí en esta empresa de la red social, un aspecto nuevo. Resulta de que al interior de la sección la falta de materia prima y de repuesto amenaza al obrero con quedar reducido al puro jornal. Porque el bono está directamente conectado con la producción. Yo creo que hay que comenzar por preguntarse el significado de la voz, memoria, de recordar, del vocablo recordar. Porque recordar viene de re y cordum, corda de corazón. Re, volver a, y corazón, volver a pasar por el corazón. Para despertar. Ahora, hay una trampa en este viaje de vuelta a la memoria, a mi juicio. Que como la memoria almacena estos espejos que reflejan momentos significativos de nuestra vida, la trampa yo creo está en que uno puede quedar atrapado, ¿no es cierto?, en la contemplación, ¿no?, de esas imágenes, ¿no? Y entonces empezar a sobar, digamos, esos espejitos, ese juego de espejos. El propósito de hacer una revolución, aunque la voluntad de Allende era construir el socialismo, como él decía, en democracia, pluralismo y libertad, de todas maneras, ¿no? En ese camino, en el camino de esa aspiración, inevitablemente se iba a llegar a un enfrentamiento armado. La unidad popular era esa nave de soñadores, ¿no?, que avanzaban con un sueño colectivo, que se hizo pedazos. Que este sueño arrastrara y uniera a todo un país, levantara a todo un país. Era el sueño de justicia. ¿Ah? Que todos íbamos a tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Los sueños que no tienen éxito son los que justifican ese argumento. No vale la, éramos soñadores, no vale la pena seguir soñando, los sueños no nos dan de comer. ¿No? Eso no es así. Era un sueño noble. Es muy duro cuando un sueño se hace pedazo.
Y cuando uno se da cuenta que no puede avanzar sin soñar. Porque el soñar es consustancial a la manera de entender la vida que tiene uno. Ahora, bueno, fuimos vencidos, ¿no? Estábamos equivocados. No se podían hacer, no se pueden sacrificar los fines por los medios, viejo. Esa es la gran lección aquí, ¿no? Y a mí lo que me espanta en este país, lo que me preocupa en este país, es que aquí se ha entregado una información distorsionada de la realidad. Hay un sector de la juventud que las opiniones que te da están basadas en una información manipulada. La mejor prueba que la CIA no estuvo participando en el golpe de Estado en Chile es que desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas el golpe fue un éxito perfecto. Y en ese sentido las Fuerzas Armadas chilenas fueron mucho más eficientes en la lucha contra el marxismo-leninismo que las propias Fuerzas Armadas norteamericanas. Ahora, la propia izquierda ha reconocido que solamente murieron 2.132 personas en 17 años, que es la cifra más baja en la lucha antisubversiva en toda Iberoamérica, incluyendo Estados Unidos. Yo entiendo un poco la falta de objetividad de la película, dado la propaganda mundial que se hizo, digamos, en contra del gobierno militar.